Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Estamos aquí en Dead by Daylight. Estoy jugando con mi hermana, con un amigo y con un guiri, que es Claudette. El guiri es Claudette, ¿vale? Y nada, ellos hace muchísimo tiempo que no juegan y vamos a probar cómo se nos da hoy. Está bien que hayan puesto consejo. Venga, sí, lo Crotus Prime. Sala de perturbado. Como os digo, estoy con mi hermana y con un amigo y un guiri. No estamos en micro porque digo, nos comemos la experiencia brutal de... Uy, que se me ha vuelto la... Mira, mira cómo se me ha puesto la Rebeca. Hemos entrado y he visto que había un DLC de ropa, no tenía ni idea. Es el doctor. Ya cogió al guiri. Y han puesto un vídeo nuevo que la verdad es que me ha gustado bastante. A ver si lo dejo en el final de este vídeo para que lo podáis ver. Me ha parecido escucharlo, pero no. Vamos a seguir. Ah, ya sabéis que llevamos la habilidad de Fermín, de que si fallas un motor tiene 30% de probabilidades de que no explote. Es a nivel 1, luego supongo que aumentará el porcentaje. Está dándole al guiri fuerte. Reunido. Está ahí Harry. Pues la tira aquí al lado, Vamos a ir a por ella ahora. ¿La ha soltado? No la lleva en brazo. Hostia. ¿Y yo? Está persiguiendo a Harry. No, tío. Estaba a ver si podía ponerme delante, pero no. ¿Me persigue a mí? No. La va a volver a colgar, ¿no? Madre mía. Va por Harry. Aquí está mi hermana. Vamos a curar. Está allí custodiando el sótano, tío. Es un mierda, tío. Es un mierda, tío. Fu. Está persiguiendo a mi hermana. Era imposible hacer algo ahí, ¿eh? He bajado y notar al rey. Ah, mira por mí. Notar al rey del camperismo. No, tío, ¿cómo me ha dado? Venga ya, hombre. Me atasco, tío. ¡No, le he dado! ¡Vaya falso! ¡Vaya falso, tío! ¡Qué falso! ¿Eso qué significa, la barrita esa? Que la campeara como un señor, ¿no? Ah, ole, que te venga bien el campeón, ¿eh, caballero? Me
Mira, Rebeca se me ha metido en el pecho. Mira, mira cómo campea, cómo campea. El médico cuando la vea. No. ¡No! ¡Fermín! Estás a mamona, ¿eh, Fermín? ¡Yo a mamonet, Fermín! Siempre al lado de un gancho. ¡Ay, Fermín! Estaba mamona. Cúrame aquí. La Rebeca está todo extraña, ¿eh? Vamos a salvar, hombre. Y nota, yo estoy en cuergue, si me coge se acabó. Uy, un descansito. Como primera partida no veo si está siendo estresante. Además, he jugado fatal las dos primeras veces que me ha cogido. Fatal, fatal. He vuelto a coger a Harry. A ver si terminamos de reparar esto. Ya está muy, muy difícil que ganemos. Muy, muy difícil. A ver si reparamos esto y viene. Y le damos una oportunidad a Lai a bajarlo. Venga, Lai, bájalo. Y la ha bajado, perfecto. Estamos poniéndonos nerviosos. Reparando. Y vamos para allá. Mierda, va a morir ya. Está muy complicado, ¿eh? La verdad es que yo creo que vamos a perder. Pero bueno. Ya tenemos trampilla. Ya a ver si Arlai o yo nos vamos. Yo, seguramente yo moriré. ¡Ay! Se puede ser más tonta que yo. Venga.
Ahora sí, ¿no? Venga. Ahora. Que son 600 punteles, ¿sabes? Pues está ahí. Es muy mal sitio, ¿eh? Si no me da. Y yo no tan muy bueno. Y tengo lag, señores. ¿Habéis visto eso? ¿El lag? ¡Hostia puta! ¡Vaya lag! Estoy muerta. Todo va a depender del like. Tenía. Ahí me ha dado un lagazo. Yo estaba intentando pasar. Y me ha pegado un lagazo. Buah. En fin. A ver si se gana. Otra se pierde. Eso es así. A ver qué tal va el like. Si encuentra la trampilla. Que es lo suyo. No hemos llegado a Pepita. Está bien. A ver si la encuentra. Venga, yo confío en ti. En el asilo no la he visto. Tampoco iba buscando, o sea que. Uf, está por ahí. Está por ahí. Cuidado. Que hay lag en la partida, ¿eh? Yo, por ejemplo, ahí estaba corriendo hacia adelante para tirarle las tablas por detrás mía. Y me ha dado un lagazo y estaba detrás. Ya, pues ya lo habéis visto. Está tirando el cabrón. Estoy a ver si ya escucho la trampilla, pero que va, ¿eh, señores? Ese cofre está abierto. No la escucho, tío. Al menos está por ahí. Como está encima del DS, no la veo. Los sprints chiquititos de Lori. El sótano. Uy, qué tensión. Ahí no está, es el sótano. Puede ser que esté detrás, eso sí. A veces salen las trampillas al lado de la puerta de salida, no sé por qué. Pero en este caso, maldita sea, no. Vamos a ver. Está por ahí el doctor. Señores. Pues el doctor parece que tampoco sabe dónde está, porque normalmente cuando llega a este punto. Y está la la trampilla. La trampilla, sí, delante tuya, delante de la trampilla. Sí. Toma. Se fue. Muy bien, tío. Este tenía de todo. Y este también tenía de todo, el hijo puta. Muy bien, al live, ¿eh? Así, a veces se sale, otras veces que no. Este asesino era muy bueno. Y yo no sabía esquivarle bien. Y me lo he comido de pleno. Pero bien. Ha salido uno. Está bien. A ver, de Wasuto Haven. Taller ruidoso, seguimos igual. Con mi hermana y un amigo. Y un guiri. Sin micro. Para darle tensión a la cosa, sí. Me voy a tener que escuchar a mí nada más, lo siento. Mierda, la habéis visto, ¿no? El Michael Mayer.
Lo he visto. Míralo, ahí está, hijo puta. Lo que no sé si me ha visto a mí. Uf. Vete, nadie te quiere. Espera. ¿Se ha ido de verdad? ¿O se ha ido de mentira? Porque se puede haber ido de mentira. Oh. Ahí ha catado a otra persona. Vamos a ir reparando. Bueno, por lo menos ahora lo escuchamos venir. Al Stalker. No es de esos Stalker que tienen todas las habilidades tan OP y no suben el... la mirada. Bien, bien. De momento no ha pegado a nadie. Vale, vale. Ah, si veis que de vez en cuando mi pelo se mueve, es que tengo el ventilador, ¿vale? Que nos morimos. Anda, hazla ahí. Mierda. ¡No! Reparamos y vamos para allá. Se ha soltado porque tiene el strike. Perfecto. Aquí échale una mano. Venga, coño, motor. Tardas más que todas las cosas en repararte. Vale. No lo veo. Uy, está allí. Mierda, la ha dado. Vamos a quedarnos por aquí. Vale. ¿El mapa guarro? ¿Un mapa guarro? Me ha visto. Me va a tirar suelo de una, tío. No, tío. Ahora está con el cuchillo en alto y todo, tío. No te puedo ayudar. ¡Eh, la han ayudado! ¡Bien, bien! Yo estaba muy lejos, ya no me daba tiempo a llegar. Ya se la ha pasado. A ver si... ¡No! Muleo, señores, que no llego. ¡Joé! ¡Qué coraje! Por bien que se escapó antes. Ese es una putada de sitio. Está allí. Coño, ha matado la obsesión. Ya reparamos tela de lento. ¿Por qué yo?
¿Dónde está? A mí el que se me ha desaparecido ahora es el asesino. Mierda. Hostia. Hostia. Va por Harry. Voy a intentar parar el moto ese, que no deja, que como siga bajando. Coño, y la va a colgar aquí. La partida está. Que necesito que esperar que se le pase lo del cuchillo. Porque además está campeando un poquito. Vente. Corre. ¡Corre, corre, corre! ¡No, corre! Venga, ¿qué hacemos? Corre. La de Arguiri, coño. Ahí está la trampilla, señores. La he visto. ¿Vais, Harry? Creo que ayuda. Voy a ver si reparo esta mierda, tío. A ver. Que se le baje el cuchillo ese de carnicero que lleva. Y lo bajo. Porque nota un poquito. No es campero del todo, pero es un poquito campero. Ven, 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 ven. ¡Estáis quieta, Nea! ¡Hija puta! No sé si vamos a correr. A ver si bajamos a ese hombre. Nea no está por la labor de bajar a nadie. Yo, pero es que campea de loco, tío. Me ha visto. Es que campea muchísimo. Me pasa un montón de veces eso, ¿eh? Que llego cuando ya no hay nada que hacer. Viene para acá. Está complicada la cosa, ¿eh, señores?
Venga. Venga. Además, como ahora se repara, puta mierda. Yo, qué pesado. Caro está en este motor. Me voy. Espero que Nea esté reparando, ¿eh? Viene. Estaba reparando este. Corre, 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 pringa. Que quiere subirse a nivel 3 esa mierda. Está persiguiendo a mí, tío. Se va para allá. Vale, va a romper el motor que estaba reparando Nea. A ver si podemos volver a darle un toque para que se le quite el golpe. Uf, aquí me ve, tío. A ver. Hay que se le pase. ¡Se ha suicidado! Señores. Iba a salvarla, coño. Yo he visto la trampilla, señores. Sé dónde está. Tengo que llegar al autobús. Tengo que llegar. Que eso es otra. Al autobús amarillo. Estaba para allá, creo. Creo. Mira, mira, mira. Si tuviera el sprint. Si tuviera el sprint sería, vamos, espérate. Me esconde aquí. Lo que no me acuerdo si estaba en ese lado o en ese. Me va a pillar, tío. Me va a pillar. Me notas un campero de mala sangre, ¿eh? Yo sé que está ahí. A tu casa. Sé que estaba ahí, mongolo. Pues nada, espero que os hayan gustado estas dos partidillas. Ellos hacía tiempo que no jugaban. Yo jugué el otro día con vosotros. Uy, rango 17. Y nada, yo. La verdad es que está la autocuración de Meg, de Claudette, de comprar. Y lo quería pillármelo. Y nada.
me pone ahí nota, yeah, I am a fucking camper. Pues sí, hijo, pero hay cura para eso, ¿no? No te preocupes. Y nada, espero que os hayan gustado estas partidillas con amigos, aunque son sin micro, y que me dejáis un like si os ha gustado. ¡Hasta la próxima!